Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Qué belleza de presentación, Mineri. Tú sabes cuánto te amo también. Te lo decía hoy en la mañana, de verdad, el Señor... Estas conexiones y este amor que nos tenemos hermanas unas a otras es solamente el Señor, porque ¿cuántos kilómetros nos separan a todas nosotras, todas las que estamos aquí? Y te puedo asegurar que si nos juntáramos todas las de Mac, nos abrazaríamos y conviviríamos, y eso es solo la hermandad y la familia que el Señor ha hecho, y eso es maravilloso. Me encantó entrar y ver a tantas mujeres y que se conocen y que están siempre pendientes. ¡Ah, qué increíble, mi Negri! Gloria a Dios por tu vida, por este ministerio y por lo que está haciendo a nivel mundial. Por lo menos toda Latinoamérica. Y me gustaría mucho compartir con ustedes algo que he estado meditando durante pues ya un buen tiempo. El Señor me ha traído a memoria y he estado meditando mucho acerca del papel que tenemos las mujeres como hijas de Dios en el lugar en el que estamos. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la vocación y que habla precisamente del llamado que tenemos delante de Dios, de lo que tenemos que hacer. Espérenme que algo se me movió aquí. Ahí está. ¿Sí me ven? Ahí está. Creo que ya. Perdón. De lo que el Señor nos ha llamado a hacer en el lugar en el que estamos. Y me encantaría muchísimo primero orar. Yo sé que oramos al inicio, pero me encantaría orar en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor, que nos ha alcanzado, que nos ha rescatado. Gracias, Padre, porque en Él estamos seguras, estamos confiadas. Y sabemos hacia dónde vamos. Gracias porque su vida es un claro ejemplo de cómo nosotras debemos vivir, Señor. A él es a quien queremos ver, imitar, Señor, seguir y compartir a un mundo que sufre, Señor, que no le conoce y que necesita desesperadamente de él. Úsanos, Señor, en el lugar en el que estamos, Padre, como lo vamos a ver hoy. Úsanos, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, les platico súper rapidísimo. Estaba hablando con una amiga de España que nos distanciamos 4 años, pero yo no me había dado cuenta que era tanto tiempo. Hasta ahora que nos volvimos a comunicar por Telegram, ella me decía, hace 4 años esto. Yo le platicaba a mi esposo y le dije, es como si el tiempo en mi mente se hubiera detenido. Y volteo hacia atrás y digo, 4 años, pasó esto, hicimos esto, mis hijos esto. O sea, hicimos una remembranza, mi esposo y yo, de lo que sucedió en esos 4 años en los que estuve distante de mi amiga. Digo, qué increíble es el tiempo que pasa sin que nos demos cuenta. Entonces, por eso es de que les decía... Leamos Eclesiastés, si tienen su Biblia, me encantaría que me acompañaran a leer Eclesiastés, capítulo 1, desde el versículo 2, dice, se los voy a leer. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo, nada hay nuevo debajo del sol. Todo, todo, dice aquí, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y entonces yo buscaba, dije, ¿qué es eso de vanidad? ¿No? Y algunos de sus significados son sin sentido, vacío, absurdo, vano, transitorio, ilusorio. Ajá. Eso es lo que el autor quisiera transmitir o quiere transmitir, es de que la idea de que algo es pasajero, de corta duración. Entonces, si hacemos una remembranza de nuestra vida, podemos ver que todo lo que ha pasado ha sido tan rápido, y quizás pudiéramos ver lo que hemos hecho para el Señor, lo que no hemos hecho para el Señor. Sin embargo, las que estamos en Cristo sabemos que todo ha sido planeado por un Dios soberano, un Dios providencial, y nada se ha salido de su control. Entonces, nosotros no sabemos si vamos a vivir mañana. Dice el apóstol Santiago que nuestra vida es como una neblina, en Santiago 4:14. No sabemos si vamos a vivir mañana. Entonces, ¿por qué afanarnos con el futuro? Pero algo ahí bien importante que va ligado a estos 4 años que recién les decía, algo bien importante, podemos decir, ah, bueno, como no sé si voy a vivir mañana, y como no debo de preocuparme por lo que vendrá, entonces no hago nada y me espero. Pero no es la idea que nos transmite en ninguna parte la Biblia. Nosotros, aunque no sabemos si vamos a vivir mañana, sí sabemos hacia dónde vamos. Y también sabemos que todo lo que hacemos en esta tierra, debajo del sol, tiene un impacto en la eternidad. Lo que hagamos y lo que no hagamos tiene un impacto en la eternidad. Entonces no podemos estar así como que, cruzada de brazos, al fin no sé si voy a vivir mañana o no, ¿a qué me preocupo? Sí, no tenemos que preocuparnos en el sentido de afanarnos de qué va a pasar, de si voy a comer o si no voy a comer, si voy a tener que vestir o no. Pero sí tenemos que estar conscientes hacia dónde vamos, y las que somos casadas y tenemos hijos, saber que nuestros hijos, nosotros tenemos que encaminarlos hacia Cristo. No sabemos si viviremos, debe llevarnos a una sensación de urgencia, anote aquí, porque nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos, quizás nuestros jefes, nuestros padres, no sé, nuestros hermanos, tal vez aún no conozcan de Cristo, y nosotras sí. Entonces debemos tener ese sentido de urgencia de enseñarles, de mostrarles a Cristo a través de lo que nosotros estamos viviendo. Anoté aquí, vivimos sin temor al futuro porque ciertamente sabemos a quién le pertenecemos, y hacia dónde vamos, pero vivimos un día a la vez con la conciencia de que quizás sea el último día de nuestra vida para hacer brillar el Evangelio a través de nuestra vida, y entonces vivimos en consecuencia de eso. Ajá. Ahora, quiero que me acompañes a leer rápidamente Colosenses 3:17, que es lo que ha traído en mi mente durante todas estas, por lo menos últimas 3 semanas, y quiero que lo lean junto conmigo. Colosenses 3:16-17, que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotras. En abundancia. ¿De qué está hablando aquí? De la Biblia, de la palabra de Dios, de las escrituras que fueron inspiradas por el Santo Espíritu. Dice que viva, que more en abundancia, que viva en nosotras, que habite en cada una de nosotras, ¿cómo? De manera abundante. Nosotras tenemos que ser mujeres que vivan en la palabra, que amen las escrituras, que puedan deleitarse en ellas y de verdad día a día venir a ellas y servirse en este manjar que nos dejó escrito nuestro Señor
para conocerle a Él, para conocer sus planes, para conocernos también a nosotros, nuestro corazón. Necesitamos estar nosotras en la palabra. Las Escrituras, la palabra de Dios, debería empapar todos los aspectos de la vida del creyente, todos los aspectos. Controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras palabras, como dice aquí, y llevarlos a la acción. Me encanta cómo dice, o cómo lo explica el pastor John MacArthur acerca de este versículo. Él dice, el Espíritu Santo llena la vida controlada por su palabra. El Espíritu Santo llena la vida que ha sido controlada o que es controlada por su palabra. Entonces, imagínate, velo así. Mientras más me lleno de la palabra de Dios y más recibo iluminación de parte del Espíritu Santo, entonces yo voy a vivir la vida de acuerdo a lo que está escrito ahí. Lo que llena mi mente, lo que llena mi corazón es cómo voy a vivir la vida un día a la vez. Cómo voy a vivir debajo del sol, que ya no voy a estar buscando vanidad de vanidades, que ya no voy a estar persiguiendo, corriendo tras el viento, como también dice Eclesiastés, sino que voy a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo inspiró a todos los escritores de la Biblia para que nosotros pudiéramos conocerle y vivir de acuerdo a eso. Nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que nos llena. Por eso es que sabiendo que le pertenecemos a Cristo, vamos a vivir un día a la vez cumpliendo el llamado que tenemos o el propósito que tenemos delante de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito que todos tenemos, todos los hijos de Dios tenemos, es glorificar a Dios. Lo acabamos de leer en el versículo 17. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Y este versículo tiene como referencia cruzada 1 Corintios 10:31, para los que están anotando, que dice que ya sea que comamos, que bebamos, que hagamos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Todo cuanto hacemos, nosotras debe ser para la gloria de Dios y para podernos deleitar en Él por siempre. Entonces, todo esto es para hablarte acerca de lo que estaba meditando. Este es el propósito. Y el llamado, mujeres, no sé, quizás alguna de ustedes o muchas de nosotras hemos estado años quizás diciendo, ¿pero cuál es mi llamado? Carla, ¿cuál es mi llamado? Yo no sé qué es lo que el Señor me ha llamado a hacer y ya busqué y yo creo que tengo que hacer esto. Yo amo al Señor con todo mi corazón y Él sabe que quiero servirle y sabe que quiero avanzar en su reino. Te tengo una buena noticia. El llamado lo tienes ya, ya está tu llamado. A veces hemos pensado que llamado es lo que yo voy a hacer para Dios, dónde voy a ir a servir al Señor, o el ministerio en el que voy a ir en la iglesia a servir, o en una plataforma virtual o física. Pensamos que solamente esos son los llamados, y quiero ser maestra de la Biblia, y quiero predicar, y quiero... Sin embargo, el llamado es lo que Dios está haciendo en nosotras, a través de nosotras, para extender su reino. ¿Por qué? Porque todos somos sus hijas, todas las que creemos en Cristo, que hemos sido llamadas por Él para ser hijas de Dios y que hemos creído en su muerte, su resurrección, ahora nosotros estamos reflejando el Evangelio. Estamos nosotras declarando con nuestra vida que Cristo es Rey y que está en su trono. Entonces estamos avanzando el reino de Dios un día a la vez. Ahí donde tú estás, ahorita mismo tú estás avanzando el reino de Dios. Todo lo que hacemos debe ser para su gloria. No solo lo que hacemos en la iglesia, porque la Biblia no habla de una vida cristiana y una vida secular, o una vida en la iglesia y una vida afuera, sino los cristianos somos cristianos siempre, gracias a Dios. Tenemos que reflejar la salvación que hemos recibido en todo lugar, no solo en la iglesia, no solo cuando ve nuestro pastor, no solo cuando ve, ay, mi vecina que ya sabe que soy cristiana, entonces no puedo dar las canciones de Juan Gabriel, entonces ya tengo que, ¿sabes? No somos dualistas, le llaman, no somos cristianas solo en la iglesia, sino en todo lugar. Nosotros vamos a mostrar cómo es que se vive el evangelio.
Entonces, esto incluye el lugar donde tú estás, en la escuela. Dices, es que en mi escuela hay un montón de personas que no son creyentes. Gloria a Dios, tú sí eres creyente, tú vas a mostrar el evangelio ahí. En mi trabajo, mi jefe, ay, tampoco es cristiano y me trata muy mal. Gloria a Dios, tú estás ahí, eres cristiana, refleja a Cristo. En mi casa, ¿sabes qué, Carla? Estoy cansada de estar cambiando pañales y de cortar 60 uñitas. Sí. Gloria a Dios, ahí estás, ese es tu llamado. Ahí es donde el Señor te tiene ahorita sirviendo para su gloria. Y eso es algo glorioso, gracias a Dios. Entonces, vivimos de acuerdo a lo que hemos creído, el Evangelio, la resurrección y lo que llena nuestro corazón, como dice aquí Colosenses, su palabra en el poder del Espíritu Santo nos va a llevar a vivir la vida cristiana diferente. Y digo vida cristiana solo no porque, como decía, para ser enfática, no porque haya dos vidas, sino porque nosotros vivimos de manera diferente. Es increíble y quizás a ti ya te han dicho, ah, tú se me hace como que eres cristiana de casualidad, o a tus hijos, son cristianos o porque son diferentes. Y gloria a Dios por eso, porque entonces sí estamos mostrando que la vida con Cristo se vive de manera diferente y eso es gracias a Dios. Quiero que veas por un momento cómo es que todo lo que está aconteciendo en tu vida, todo, tiene un propósito que ya mencionamos, que es el de glorificar a Dios. Y entonces, providencialmente, o si en la providencia de Dios, tú estás en el lugar donde Él te va a usar para avanzar el reino, para avanzar su reino. No avanzamos el reino de Dios, como lo decía, solo cuando estamos impartiendo una clase, o solo cuando estamos de misiones, cuando escribimos libros. No estamos avanzando solo el reino de Dios ahí, sino todo el tiempo. Todo el tiempo los cristianos estamos ayudando a avanzar el reino de Dios porque somos sus hijos, somos los que estamos enseñando a otros que Cristo está reinando y que está sentado en el trono. Entonces, saber que la palabra de Dios mora abundantemente en nosotras, vamos a vivir un día a la vez, como se llama esta enseñanza, un día a la vez, glorificando a Dios en todo lo que hagamos. Entonces, ¿pero de qué forma? Déjenme, lo tomo a mi agua. ¿De qué forma podemos mostrar a otros que estamos glorificando a Dios y que estamos avanzando el reino de Él? Por ejemplo, en nuestra vida, a través de nuestras emociones. Ya no somos tan emocionales como antes. Aún tenemos las emociones, por supuesto. Dios nos ha dado emociones, pero ahora ya no estamos como olla express, de que de repente explotamos y ¡ah! O de repente... ¿Por qué? Porque entonces nosotros conforme vamos leyendo la Biblia y vamos conociendo más a Dios y estamos de verdad dependiendo de su Espíritu, orando, ayunando, perteneciendo a una iglesia local, entonces nosotros podemos nuestras emociones que reflejen la gloria de Cristo. Nuestras emociones están sujetas. Ya no buscaremos el llamado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para avanzar el reino? Sino que ahora reconocemos que todo cuanto hacemos es para su gloria y para avanzar el reino de Dios. Aquí donde estoy, aquí en este momento estoy sirviendo a Dios, en mi casa, cambiando pañales, haciéndole comida rica a mi esposo, esperándola con gusto, con gozo, lavando con mucho gozo, mujeres, porque imagínate que no lo hiciéramos nosotras. O sea, anoche le decía a mi hijo, el mayor tiene 15 años, tienes que aprender a lavar bien tu ropa. No, mamá, pero es que cuando esté grande, pienso en que voy a ser un empresario y voy a tener a quien, dije, ok, te la compro, pero ahorita, mi rey, no hay, no eres empresario y no hay ni lavadora, entonces ayúdame, por favor, a lavar tu ropa y enseñarle a lavar su ropa. Y le decía, imagínate, te vas de misionero, te vas a la universidad o algo, tienes que saber cómo lavar. Y entonces, de manera gozosa, avanzas el reino. ¿Por qué? Porque nuestros hijos los tenemos que encaminar hacia Cristo. Y ellos tienen también que reflejarlo y aprender. Y es en lo ordinario, en nuestro día a día, donde reflejamos el Evangelio, mujeres. En lo ordinario, de verdad. Que se nos quede, quisiera que, no importa si te olvidas de todo lo demás, pero que se te quede grabado en tu mente y en tu corazón,
es en lo ordinario donde estamos sirviendo al Señor, donde estamos glorificándole a Él y avanzando el reino, cuando estamos mostrando que somos hijas del Rey. Entonces, con gozo lavo, con gozo plancho, con, bueno, no plancho, la verdad no plancho, pero porque mi ropa no es para planchar, pero todo lo demás, Señor, para tu gloria. Y ¿sabes qué? Puede ser que un día digas, de verdad, hoy no tengo ganas de hacer nada, ni de guisar, ni nada, o sea, no tengo ganas, pero Señor, en tu nombre voy, Señor, ayúdame por favor a verlo con gozo y con gratitud. ¿Por qué? Porque estoy guisándole a mis tres hijos que están sanos y a mi esposo que viene de trabajar y estoy lavando trastes, Señor, porque esto quiere decir que tú has suplido la mesa y que tenemos para compartir. Y estoy lavando ropa de mis hijos que salieron cubiertos con ropas que le cubren el frío a jugar con otros amiguitos y tú estás cuidándonos ahí, Señor, que nunca se me olvide que todo lo que tengo y todo lo que hago y todo lo que soy te pertenece y glorifica tu nombre. Eso es que se nos quede, mujer, en la escuela, en el trabajo, donde sea que estás. Imagínate, no sé qué profesiones o qué trabajos tengan, qué oficios tengan ustedes aquí, pero imagínense, por ejemplo, que es algo que les decía a mis hijos, imagínense si no existiera el oficio de los señores que vienen a recoger la basura, que es algo ordinario y que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta cuando vienen de mañana por la basura. Y imagínate que no existiera alguien que lo hiciera, estaríamos llenos de basura, o sea, si no hubiera nadie que lo hiciera, estaría llena de basura y sería un caos. Imagínate aquellos que hacen pues todo, tenemos nosotras comunicaciones y todo ha sido hecho en lo ordinario, en lo que Dios los llamó a cada uno. Si no hubiera un llamado de Dios hacia un agricultor, no gozaríamos de nuestro café, por ejemplo. Si no hubiera, si alguien hubiera dicho, o hubiera dicho, yo sé que Dios me ha dado talento para purificar el agua, pero no lo voy a hacer. Imagínense, no tendríamos agua para tomar. Y es lo ordinario, y a veces lo pasamos tan de largo, sin embargo, como les decía al principio, todo esto tiene peso en la eternidad y estamos avanzando el reino un día a la vez. Espero que se esté dando a entender. Tengo tantas cosas que he estado meditando que quisiera darlas todas, pero espero estar siendo puntual. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en tu vida, mujer? Quiero que te preguntes hoy, ¿qué está haciendo Dios en tu vida para reflejarlo a Él y avanzar el reino de Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida hoy, ahorita, en este momento, para avanzar al reino? Estoy enseñándole a mi hijo Matías a leer, por ejemplo, y enseñándole a escribir. Eso es lo que estoy haciendo. Y sé que estoy avanzando al reino de Dios porque algún día él aprenderá a leer su Biblia y aprenderá a compartir a otros y Dios lo usará como él ha planeado ya, cómo lo usará. Sin embargo, yo con esa confianza digo, Señor, en tus manos está, yo ahorita les enseñaré a mis hijos a leer, a escribir, lo que tú me has mandado para que en el futuro tú lo uses. Pero esto es como yo quiero en este momento avanzar el reino. Y es en casa o en tu trabajo, compartirle a esa mujer que no sé por qué tiene los ojos tristes, pero siempre está triste, ¿ok? Entonces, en ese lugar, en ese momento, ese es tu llamado. Voltea así, yo le puedo hablar del evangelio. Yo puedo, a lo mejor no voy a llegar con versículos, pero sí le puedo decir, vayamos a tomar un café y platicamos. Y entonces yo te hablo de lo que conozco del evangelio y te acerco a Cristo una vez, un día a la vez. La palabra de Dios morando en abundancia en mí me llevará a glorificar a Dios en todo lo que hago, porque viviré su verdad, viviré la palabra que habita en mí. Conociendo esto, ya no vamos a buscar, mujer, ¿qué más hago para avanzar el reino? Porque ya tienes las manos llenas, seguramente. Ya las tenemos llenas. Ya tienes un hogar, ya tienes unos padres a quienes honrar, tienes un esposo a quien respetar, tienes unos hijos a quienes amar, tienes un jefe, tienes un pastor, tienes un líder a quien debes también honrar y orar por ellos. Entonces ya no vas a buscar, ahora, ¿a quién más voy a discipular? Tan solo voltea a tu casa, están tus hijos.
están tus hermanos en la fe. Siempre hay algo que hacer para el reino de Dios. Solamente es cuestión de abrir bien los ojos y ver a quién más puedo hablarle el evangelio, a quién más puedo servirle, cuántas veces más puedo abrir mi casa y recibir gente para compartir pan, para hablarles del evangelio, para leer la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Ya no vamos a buscar solamente estar en una plataforma, que es bueno, gracias a Dios por quienes están ahí, nos enseñan, gracias a Dios por aquellos que comparten, que tienen ministerios en línea, que podemos nosotros beneficiarnos y ser bendecidos, pero ya no va, eso ya no va a ser nuestra meta. ¿Por qué? O nuestra meta principal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en nuestras manos tenemos todo lleno con lo que podemos avanzar de Dios un día a la vez. Son en la vida ordinaria, ahí es donde nosotros estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Los maestros, los oficios, tan solo hay que pensar que Sony, mi amiga, que es maestra y que enseña, imagínense que no hubiera maestros que nos enseñaran, ¿no? Entonces es glorioso todo cuanto tenemos por hacer. Dios usa a gente ordinaria para avanzar su reino. Entonces, si te has sentido ordinaria, mi hermana, gloria a Dios. Porque ahí donde estás, Dios te está usando. Dios te está usando. Amén. Con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres. Un día a la vez, creando amistades, creando lealtades, abriendo nuestro hogar, compartiendo el pan, como ya lo había dicho. Como dice aquí Colosenses, amándonos, exhortándonos, enseñándonos con toda sabiduría, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Ese es un día a la vez. Y para terminar, mis hermanas, que no pasen los años, que no pasen los años, que dentro de 4 años o 5 o 10, no voltees y digas, ay, pude haber hecho más. Porque hoy, sabiendo que todo lo que tienes es para el avance del reino, de verdad que lo vamos a hacer con alegría y con gozo. Todo lo que hagamos, así sea lo que sea que el Señor nos ha llamado, hacerlo con gozo, con gratitud y con alegría, porque estamos avanzando el reino. Estamos conscientes de que todo lo que hacemos es para su gloria. Todo tiene peso en la eternidad. Y todo esto lo hacemos no porque seamos diestras, aunque el Señor nos ha dotado de talentos, no es por eso que lo hacemos, sino porque Cristo mora en nosotras en abundancia, porque Él ya ha transformado nuestro corazón, porque Él ya ha regenerado, porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer, dice su palabra, que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nosotras, porque Cristo ya lo ha hecho con nosotras, Él es nuestro ejemplo. Si no, sería muy difícil hacerlo en nuestras propias fuerzas, y quizás lo hemos hecho en nuestras propias fuerzas, querer hacer incluso las cosas para el Señor en nuestras propias fuerzas. Va a ser súper difícil, porque no es un trabajo que nos corresponda hacer a nosotras, sino Cristo ya lo hizo. Servimos al prójimo, hacemos lo que hacemos, avanzamos el reino porque Cristo nos ha enseñado a hacerlo. Y si tú, amiga, tú, hermana mía, has estado buscando, ¿qué más hago? Quiero algo más. Y esto te lo digo porque yo así estuve. Entonces, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Yo quería hacer un montón de cosas, y yo quería salir, y yo me quería ir y servir y todo. Y ¿sabes qué? Aunque la motivación era buena y correcta hasta cierto punto, porque quería honrar a Dios y glorificarle y servirle a Él, lo que tenía en mis manos, que el Señor me había puesto en las manos, lo puse a un lado, ¿sabes? Le dije, sí, está bien que sé que mi hogar es el primer ministerio y sé que mi esposo es el primer ministerio y mis hijos, pero quiero algo más para servir. Quiero algo más para que se vea que de verdad estoy sirviéndole al Señor. Y entonces podemos buscar, o podrías caer en el mismo error que yo caí, de buscar qué más hago y olvidarte de tu llamado principal
las que somos mamás, las que somos esposas, o si eres hija soltera, tu llamado en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, por buscar qué más hago. Si ese ha sido tu caso o estás tentada en claudicar y para dedicarte a o dejar de hacer lo que estás haciendo solamente para buscar algo más que hacer para el Señor, creo que sería bueno que meditaras, que delante del Señor dijeras: Señor, esto que quiero hacer realmente es para glorificarte, me está alejando del llamado principal que me has dado, puede que entorpezca mi crecimiento, mi vida espiritual, puede ser que descuide a mis hijos, puede ser que mis papás no vean el evangelio en mí. Enséñame tú, Señor. Y si es algo que no debiera hacer, creo que es bueno que vayamos en arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname porque no he atesorado todo esto que me has dado en lo ordinario, que me has dado como llamado, que has puesto en mis manos por hacer, no lo he atesorado por querer algo más. Y es válido arrepentirnos y volver a Cristo, y volver a Cristo y mirarlo a Él, volver a la cruz. Si hemos buscado más afuera, no solamente hablo del hogar, sino en buscar en otras cosas lo que solamente en Cristo tenemos y en nuestro llamado principal, si hemos buscado más allá, creo que es buen tiempo de volver y volver a la cruz y volver a hacer lo que nos corresponde hacer, lo que tenemos en nuestras manos. Y Cristo siempre está ahí, siempre está dispuesto con nosotros, esperándonos con los brazos abiertos y si vamos a Él, Él nos recibe. Y entonces podemos caminar con Él nuevamente y cumplir el llamado que tenemos. Dios obrará en ti, mujer, en mí, obrará en nosotras y a través de nosotras para su gloria, para su gloria. No importa si nadie ve lo que estás haciendo, no importa si pareciera que lo que haces no tiene valor, que no tiene peso, que nadie lo reconoce, no importa, mujer, no importa, porque hay alguien que sí lo ve, hay alguien que sí, que tiene una recompensa para nosotras, sí importa delante de Dios. No te canses de hacer el bien, dice Gálatas, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo todo eso que estamos haciendo va a dar fruto. Fruto de abundancia, y vamos a recibir una recompensa de parte de Dios. Quiero que te quedes con eso, mujer, de verdad. Todo cuanto estás haciendo, todo, avanza al reino del Señor. Si eres su hija, avanza al reino del Señor. Y quizás en algún momento esta grabación llegue a alguien que todavía no conoce al Señor. Es buen tiempo. Todo esto que hemos estado hablando, que pareciera que lo conocemos desde siempre, todas llegamos en un punto donde no sabíamos, no conocíamos a Dios, pero Él sí nos conocía. Entonces nos atrajo a Él. Y quizás el día de hoy tú dices: yo quiero conocer a ese Cristo Dios que dices que perdona y que nos capacita y que nos transforma la vida y que nos ayuda a vivir de manera diferente. Es un buen tiempo para volver. Siempre hay alguien cerca que nos puede hablar del Evangelio. Ahorita lo hacemos a través de este medio, pero gracias a Dios que siempre hay hermanos que están alrededor del mundo compartiendo la palabra. Puede ser tu vecino, puede ser tu hermana, puede ser tu mamá, y solo hay que escuchar atentamente la voz de Dios y su palabra. Muchas gracias, mis hermanas, de verdad. Amén. Atesoremos. Bueno, les hablo a ustedes porque lo he vendido. Atesoremos, manos, viene de parte de Dios. Y úsenlo para glorificar su nombre y para enseñarle a otros que la luz que tienen ustedes de Cristo haga brillar el Evangelio y que otros conozcan al Señor, que conozcan lo que Cristo hace en los corazones arrepentidos, que quienes puedan conocernos de hace años volteen y digan: wow, todo eso que tú estás haciendo tuvo que haberlo hecho un Dios sobrenatural como el nuestro, un Dios eterno y todopoderoso,
porque tú sola no hubieras podido. Y sí, ese es el Dios que proclamamos, el Dios que perdona, que restaura, que nos lleva un día a la vez más y más a parecernos a su Hijo Jesucristo. Señor, gracias te doy, Padre, por cada una de mis hermanas, pero Señor, te doy gracias por tu palabra, porque nos enseña, Señor, a Cristo, nos muestra a Cristo de principio a fin, porque nos enseña que hay un plan de principio a fin, Señor, que no somos producto de un accidente, de una explosión, sino que somos, que tú nos has planeado, Señor, que nos has adoptado como tus hijas, dice la palabra, que moraremos en la eternidad contigo, todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias porque el mensaje que nos has dejado escrito ahí, Señor, nos revela quién eres tú, nos deja conocer tu corazón, nos deja conocer tus planes, nos acerca a Cristo, Señor, y nos muestra que podemos venir de muerte a vida por medio de Cristo, Señor, que no está perdido, que aunque nosotras hayamos estado muertas en nuestros delitos y pecados, hubo un justo que pagó por las injustas, por los injustos, Señor, y nos trajo de muerte a vida. Gracias, Padre, porque al recibir a Cristo, Señor, al transformar nuestro corazón, nosotras podemos mostrar a otras personas lo que tú haces, Padre. Podemos mostrar cómo se vive de acuerdo al Evangelio. Podemos mostrar la misericordia, el perdón, el acercarnos a otras mujeres, Señor, en amor, enseñarles, Padre. Gracias porque sigues salvando personas, Señor, sigues atrayéndolas a ti. Te doy muchas gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos viene a nosotras a morar con nosotras, que nos capacita, Padre, un día a la vez, que nos va perfeccionando, Señor, y que va limando y puliendo todo nuestro ser para hacernos más como Cristo, Padre, para dejar toda esa vida pasada, Señor. Y qué glorioso es que un día a la vez, Señor, un día a la vez, vamos siendo más parecidas a Cristo. Gracias porque no has terminado, Señor, la obra en nosotras, sino que nos vas puliendo todavía. Gracias, Padre, porque no nos has dejado igual. Anhelamos, Señor, el día en que podamos estar contigo de manera perfecta, Señor, viendo a Cristo tal cual es y que nosotras podamos reflejarlo igual, Señor. Pero mientras estamos en esta tierra, Padre, úsanos para tu gloria en el lugar donde estamos, en todo lo ordinario, Señor. Que día a día, Señor, cada cosa que hagamos, tráenos a memoria esto que estoy haciendo. Por muy ordinario que sea y que se vea al mundo, incluso a mí misma, Señor, que yo pueda recordar que lo estoy haciendo para la gloria tuya, Padre, porque soy tu hija, porque me has llamado, porque nos has llamado, Señor, para reflejarte a ti, para gloria de tu nombre, para darte gloria y para deleitarnos en ti por siempre. Gracias por mis hermanas, Señor. Te pido que en esta semana y su vida, Señor, sea un deleite estar contigo. Muéstrate a ellas, Señor, háblales a través de tu palabra, dales una sed insaciable de encontrarse contigo todos los días sin tu palabra. Gracias, Señor. Vuelca nuestros afectos hacia la oración y hacia encontrarnos contigo en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que todas podamos un día a la vez glorificarte y avanzar tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.